Hubo una pérdida del 40%.
Bueno, ellos lo explicarán más a fondo, pero ese grupo está compuesto por cinco personas. La primera persona es Felipe Tamayo, como lo tratan de ver. Él tiene 16 años, estudia en el colegio Varela y es de la Plana. El siguiente persona es Alberto, que está aquí hoy. Él tiene 16 años también, estudia en el colegio Varela y también tiene la Plana. También pasa en el colegio. Ella tiene 15 años, estudia en el colegio Liceo de Venezuela y vive en Caracas. La siguiente persona es if glaciers do not have snow layers, they are more prone to melting and therefore
not quicker. It is speculated by researchers that computer lasers will disappear in less than 6 years, and if it is not stopped, it will continue at a much higher pace and will disappear even before. Now, Felipe Tamayo is going to explain social impacts of the Asian mountain climate events. We need bodies for the irrigation system and storage of food. Without these bodies and without the babies, agricultural production could decrease dramatically at the end of the season. Another sad social impact is the melting of Trekkonkaya. Trekkonkaya is the tallest and biggest ski resort in South America. This supported about thousands of tourists, which boosted the economy of Bolivia, and also brought cultures from all over the world into the country of La Paz. Another interesting thing is that NASA has this theory that glaciers are so heavy that they exert pressure on our Earth that does not allow the movement of tectonic plates. So you can say that glaciers can help prevent earthquakes from our past. And I want you to explain how our future is going to be. Okay. So what do we see in our advisory to the next year? First, we saw that the glaciers would make way Finally, we realize that we have to take care of the glaciers because getting water is completely important. Thank you.
ocasionaron que el sol sea inestable. Si pudimos observar un proyecto positivo, podemos observar que el ritmo aparece en la paz, ¿no? El ritmo aparece en la paz. Para los experimentados, utilizando las tecnologías que aquí se necesitaron, formando parte de la zona, ¿no? Es el lugar en donde están en inglés, el lugar que no va a existir en la exposición, sino que el lugar en que no está limitado de la y el psicólogo se les pasa en la energía. A continuación, esto llegó por la problema con la receta de Patamasi, que dice que es el padre, que es el niño de la zona norte de la zona 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 poco en el 20 de octubre, el 23 de marzo, se presenta el Padre y la Metropolitana. Vieron también el número de familias que estaban en el ayuntamiento, igual de alrededor de 6.000 familias. 6.000 familias que fueron afectadas en la realidad, como planificadas desde un lado económico. Se hizo una participación con el gobierno municipal en la paz y se hizo que se perdió 90 millones de dólares en todo el organismo. Y solamente el inicio para la intervención de los
2 hours, but what is the significance that the heat spreads in between as it is on the nucleus? When we got there, we were going to see the natural heat of heat specialist, and we don't want to see the beautiful way that the nucleus is on the nucleus. When we got there, we were going to see the natural heat of heat specialist, and we don't want to see the beautiful way that the nucleus is on the nucleus. We also talked to the locals, and there were definitely some people attempting to come to the llamas, but just narrowly escaped them still. I think all of the matter of the day is just taking the breathtaking view of the Okinawa. But now I'd like to introduce the students who will be explaining to us the environmental problems of this lake. Chris Narumbo is a 15-year-old from Florida and he attends Phillips Grove School. Luis Alberto Pinto Pedro is a 15-year-old from Florida, and he attends the American Institute. Linda Espinosa is a 16-year-old from Florida, and she attends the Jerusalem School. Emily Escobar is a 16-year-old also from Florida, and she attends Jerusalem Jewish School. And finally, Mary Cristiano is a 16-year-old from Florida, who attends Geneva Seminary School. Y estas aguas de vida son vertidas a
Colorado. Finally, Alexander Floyd.
it is 16 years old in terms of what is the past skill in the past. I want to know that's the standard of the job. As a character who we have in the space of climate change attacks in the area, is it going to be future predictions for temperature and precipitation, water supply, as well as natural disasters? And this will be our continued question how all systems are working at the new climate change attacks in the area. Is it going to be future predictions for temperature and precipitation, water supply, as well as natural disasters? This will be our continued question how all systems are working at the new climate change and how they are all centralized in the repository. Now we'll have a lot of focus on university research in the ahora en contraria y que lo diga,
centers are here, and this area has substrate that has been down, and it was also caused by the soils and the soil and the insides of the water also has erosion. 26,000 kilometers of mass is under erosion, and it is 60% of the water. The landfill in the mountains is black.
Cuántas hay y es importante que es como claro. Vamos
group is using what we have learned during the day time, and group number nine, Isabel Peñalosa is fighting their fight against the Franco Villarreal and that La Paz de Lima. Sofía Llueve is 16 years old against the physics colonial institute and life Virginia Beach, USA. Ángela Cerezo is 17 years old against the National Mixto de Rivero del Pacífico School and life de la Antología. Stephanie Guarachi is 16 years old and Adventista Elena Chiriwai, the school and life in Colombo, Bolivia. Jerry Fernandez is 16 years old, Adventist Catholico, school and life in La Paz, Bolivia. And next five, they have to he traveled many miles and many hours to meet the Oregon Trail. The 10 of us came back from between all of the United States, in places like Colorado, Tennessee, Minnesota, D.C., Virginia, Miami. When we arrived here, we met with our working counterparts in places like some people who are following us. And now Stephanie will tell you what we learned from them. Gracias.
Thank you.
oportunidades en la cultura de Estados Unidos? Los experiencias que tuvimos eran de ciencia y de la cultura. Y la ciencia de la generación se trató más en cuenta la de la cultura. Porque es donde se dan los de Estados Unidos y también de la cultura de Estados Unidos. Pero no ha sido un problema en el mundo con el sistema de Estados Unidos. Porque para hacer algunos en el estado de la cultura, no tiene que ser este posible. Hablando de los conocimientos, yo creo que los conocimientos podemos decir que los conocimientos públicos son globales, son universales. Entonces, para nosotros, la diferencia de edades, la diferencia de cultura, la diferencia de nacionalidad no es una manera para tener varios conocimientos. Y hacer los conocimientos universales, cada persona y el tipo aprende estos de una manera individual. Y no es algo que se aprenda por distintas. Es algo que se puede aprender por distintas formas, pero nosotros también estimamos con la vida, como una finalidad. We are viewed by the
this mobility to our language program. Though it is still a case of means, this is not the norm. While it is reading to be great for students, the ability students told us that they don't usually have lunch during the period of school. It is now a large lunch in Tehran. Twice a day, we will have soup and dessert. Much of the food in the States will both go to our day university as well. I have to mention the potatoes. It is understood while we have so many potatoes on the internet, seeing as there are only 200 types here in Bolivia. We have them so much. In America, we take our potatoes in 3 days. Baked, mashed, and fried. But all of our meals here utilize potatoes and create a taste of it. Then tea breaks and dinner, I feel like the time can be found in the place. For those times, we will be more language class. We teach the word to English and English to Spanish. It is always humorous to see the new words utilized. They were two other troopers for putting up with our training. We shared so many special intercultural experiences here. All of us gained different kinds of experiences out of what we shared. We were shared the values learned. The values learned in the different experiences we had. Gracias.
try to not have
war in the future. More and more people that the dance, the world, the world. Okay. Well, thank you all of you. Thank you very much. A nombre de los que voy a tomar la petición de agradecer muchísimo, a nombre de los profesores, de los jóvenes bolivianos que han participado en este proyecto. Agradecer muchísimo a la embajada, agradecer a Astrid, Marcela, Mar, Javier y a enriquecedor para nosotros. ¿No? Conocer las características, los rasgos culturales, físicos, cosas que para nosotros que venimos de colegios fiscales, a veces están muy lejanos, los hemos tenido muy cerquita, ¿no? Compartir conocimiento científico, cuán importante para los jóvenes que a veces nos sentimos muy limitados frente a la ciencia. Habíamos comentado en algún momento que para los colegios la geografía es tan allá. La geografía es el mapa. Entra el profesor al curso con un mapa y ahí está la geografía. ¡Qué aburrimiento! ¿No? En cambio, ahora nuestros jóvenes están viendo con una nueva visión. Hay tecnología que nos ayuda a comprender que la geografía está en cada pedacito de tierra que miramos, del aire que respiramos. Geografía es el compañero que está a nuestro lado, ¿no es cierto? Pues la visión es diferente. Qué importante que la universidad, para mí, haya roto el cascarón. Pareciera que la universidad está metida en el bonito. Allá adentro tiene la ciencia, esa ciencia no está metida en el bonito. Allá adentro tiene la ciencia, esa ciencia no sabe, no se comunica. Para nosotros, para mí personalmente, para los profesores que hemos participado a través de nuestros alumnos, es importante que la universidad haya nos presentado y tome contacto con los jóvenes. Es importante que la universidad le extienda la mano y le diga, joven, aquí estamos para ayudarte, esto es ciencia, únete a la carrera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Felicidades a todos los jóvenes que han participado, los he conocido a todos los jóvenes que vienen de los Estados Unidos, ellos nos han dado muchas, ¿no? Ellos nos han enseñado que las cosas concretas, los tiempos son importantes, los conceptos son importantes, los vamos a desarrollar. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Thank you.
una asistencia.